Finally, something a bit more normal. It looks like a botanist house now. What an interesting collection of plants. I wonder where this path leads. What is this? This place is just as dangerous. Run, Fenton. No rest for the weary, I guess. This place has been awfully tiring. Vale, parece que aquí van a ser los escarabajos peloteros, ¿no? Los enemigos. Amiguitos tímidos. Vale, a ver qué cosas nuevas hay. En cada capítulo hay algo nuevo, algo diferente. A ver qué es esto. Esto es para recargar el farol, me parece. Vale. ¿O no? No. Esto es para otra cosa. Vale, vamos a usar a Fenton para intentar llegar al botón que está aquí arriba. Vale, eso atrae a los escarabajos. Y me mata. Bien, bueno saberlo. Ajá. Ya veo. Bueno, ¿y arriba? ¿Habrá algo? No, no puedo pasar. Les encanta la luz. Vale, me voy a llevar el farol este conmigo. Bueno, espera, espera. Si Fenton no pasa, no se puede quedar en la oscuridad nunca. Aquí no. Ahora sí. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos una puerta que necesito una llave roja. Aquí necesito un... seguramente el escarabajo estará dentro de la puerta, ¿verdad? Seguro, sí. Uy, ¿qué es eso? No sé si lo toco. Sí. Justamente. Si toco eso, me mata. Bien. ¿Tengo la llave o tengo que volverla a coger? Ah, la tengo ahí. Ahora pisa eso. Ahora puedo pisar yo este que está aquí. Para hacer sombra. Y que Fenton pueda subir. Y ya tenemos el primer cristal. Lo que crece en la oscuridad. Vale, a ver. Tenemos este farol móvil. Ah, esas plantas crecen en la oscuridad. Vale. Si las toco, no pasa nada. Bien, por lo menos no me matan. Lo que pasa es que... A ver... Si escondo este farol... Fenton no puede pasar. Ahí no puede pasar, ¿no? Ah, sí, sí.
Porque está el otro farol, el que está enfrente. Entonces ahora... No, 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 no te caigas. Pues más. Hay que hacer que el agujero sea más pequeño. El hueco este. Vale, ya estamos aquí. Ahora vuelvo a poner luz. Y ahora Fenton puede pasar por aquí. Vale, ya sabemos que eso mata, así que cuidado. Es un caracol. No me había dado cuenta, es un caracol. Y al caracol no le gusta... Las luces que le gustan a los escarabajos no le gustan a los caracoles, vale. Ah, me matan. Vale, ya sé. O sea, hay que hacer que el caracol se vaya. Ponerse aquí, fuera del alcance de las plantas. Ahora vuelve y puedo pasar. Aquí tenemos... Tengo que... Vale. Tengo que hacer lo inverso ahora, antes de que el tiempo se acabe. Vamos a ver si puedo. Y sacar el farol este. ¡Ay! ¿Y ahí? Aquí sí. Puedo llegar hasta aquí. Ahora, si muevo el farol... Puedo bajar aquí. Vale, ese escarabajo hay que sacarlo de ahí. Tenemos al escarabajo a la izquierda y el caracol a la derecha y las plantas, claro. Corre, corre. Vale, me puedo esconder aquí. Vuelvo a pulsar para que el caracol se vaya hacia la izquierda. Y ya puedo pasar. Segundo cristal. Duelo en el anillo. Ah, no puedo saltar. ¿Y caerme? Caerme sí. Algo me dice que si salto aquí... Justo. Pues tengo que hacer que se vayan las plantas. Con esto.
moviendo este farol para acá. Ahí estamos. Y luego para el otro lado. Vale, tenemos otra vez las plantas ahí. You found a secret. The devil gives every novice a mark. Enter with his teeth or with his claws. Yo puedo entrar por aquí. Solo con tocarlo ya me mata directamente. Vale. Pero si me bajo, la puerta vuelve, así que... esas plantas de alguna manera. A ver, voy a irlo girando a ver si algo reacciona a el escarabajo. Ahí estamos. No sé si equilibrarlo. Quizá tenga que liberarlo antes. Venga. No. No. Antes tenía que haber pasado a Fenton al otro lado. Yo debería pisar ese pulsador. No, ahí se quita. Sí. Bien. Vale, a ver qué tenemos aquí. Un pulsador temporal. Parece una caja que lleva dentro un esqueleto.
Vale, aquí rápido. Ah, llegué tarde, vale. Pero bueno, ya sé lo que hay que hacer. No. ¿Y ahora? Listo. Sí, era un esqueleto. Jardín de espinas. ¿A dónde vas? Ah, es para saltar eso. No puedo cambiar aquí. Tengo que llevarme conmigo esto. Esta pantalla me la tengo que llevar. La he puesto demasiado... No, puedo llegar. Creía que la había puesto demasiado lejos. Vale, aquí tenemos otro escarabajo. Y otro caracol. Si es ahí donde tengo que llevarlo. Después de tanto rollo ya verás, al final. Vale, pues sí. Sí era eso. ¿Y ahora qué? Pasar. Necesito una llave roja. Que está ahí, esa no parece roja.
Vale, tengo que pulsar el de arriba. Ahí estamos. ¡No! La han matado. Entonces, ¿dónde la dejo ahí, entonces? No la tengo que mover. Sí. Eso será abejas, supongo. Sí, ahí estamos. Tenemos abejas. Que pasa lo mismo que con los escarabajos. Le gusta la luz esa. Ah, pero esas abejas molestan a Fenton, no a Emma. Vale, me la tengo que llevar. ¿Esto tiene temporizador? ¿Se apagará la luz? Sí. Y van a la otra luz. ¿Y esta palanca de aquí? Van a esa. Tengo que hacer... Tengo que encontrar un lugar seguro para que Fenton pueda pasar y las abejas no lo pillen. No, 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 este no. Ese no. Ahí estamos. Ahora sí. Esto es lo mismo de antes. No puedo dejarlo a oscuras. No. Un poquito atrás. Ahora sí. Más abejas.
Vale, ¿puedo subirlo aquí sin que me maten? Y ahora... aquí al otro lado. Ahora. Verde laberíntico. Vale, tiene que ser Fenton el que abra esto, seguro. Ah, pero claro, si está eso, ¿qué? ¿Puedo saltarlo? Sí. Por aquí no. Ahí está, este es el botón que desactiva eso, seguramente. Correcto. Necesito una llave azul. Que está allí. Y este farol se mueve solo. Uy, ¿qué es eso que está ahí arriba? Ah. Un esqueleto de dinosaurio, vale. A ver. Vale, vale, ya veo. Ya veo. Ah, tengo que hacer que Fenton vuelva. Ay, no. Así no. Así. Vale, me llevo este farol. No sé para qué. Supongo que para que Fenton pueda pasar hasta aquí. Y ahora... llevármelo hasta el final, a ver. Sí, así es como se pasa para el otro lado. Aquí. Pero antes necesito la llave. Vale, puede darle la luz. Esta luz. A ver si les molesta a los caracoles. No sé si llegará.
Ahí no. Ahí. Esto es lo máximo. No le llega. Tiene que haber una manera de que Fenton llegue al otro lado de esto. Vale, vamos a... Voy a empujar esto. Esta luz. Más, más. Sí, hasta aquí. Puedo hacer que Fenton se quede aquí. Y así es como se van los caracoles. Y ahora, si empujo esta luz... me puedo llevar la llave. Y aquí no hay nada. Ah, puedo entrar por aquí. Fácil. Pero... Fenton tiene que volver. Y por aquí no puede pasar. Así que tengo que volver yo, mover otra vez el farol. O pisar aquí. Espera, creo que no puedo subir más. No. Hay que llevar a Fenton hasta arriba. Y ahora sí. Vale, ahora vuelvo otra vez por donde estaban los caracoles y ya me puedo ir. Como aparto a las abejas de ahí. Ya está. Pero ¿qué hay aquí? Ah, un secreto. Y ahora... Laberinto verde y morado. Vamos a ver hasta dónde puede llegar Emma. Hasta aquí. Fenton puede bajar o subir. Ya estamos otra vez con esto. Y hay doble, hay otro allí. Por ahí no puedo pasar. Tiene que ser para después, seguramente. Voy a intentar ir por arriba.
Vamos más rápido. No creo que lo pueda saltar. ¿O sí? Sí, sí se puede, vale. Ah, no. Demasiado pronto. Ahora Emma puede pasar por ahí. Pero si me quito... Entonces tiene que estar ahí. Tiene que quedarse. Ah, no puedo pasar. ¿Y de qué ha servido esto entonces? ¿Puedo llegar hasta aquí y bajarme? ¿Y ya puede pasar? No. Ah, puede pasar. Vale, vale. Junto con la oscuridad. Vale, tenemos una entrada por aquí y otra por aquí arriba. Caracoles, no puedo entrar. Cuesta, no, no llega, no sube. No sube, se queda ahí. No sé si voy a tener que volver otra vez. Sigo sin poder subir. Hay que subir algún caracol, seguramente. El escarabajo es el que tiene que subir por ahí. Vale, vamos a intentar llevarnos al escarabajo. Sin que me mate. Y ahora apago esto. Y ya puedo entrar aquí. Tengo la llave. Necesito otra llave más. La azul. Vale, ahora tengo que hacer que Fenton llegue hasta aquí.
quito y puedo seguir. Uy, los caracoles. Quedaos ahí. Vale, estaban protegiendo la llave, ¿no? Sí. Y lo tenemos ya. Solo es el final. Vale, a ver. La última suele ser la más complicada. Si no le quito las abejas de ahí, Benton no va a poder salir. Ah, tenemos un botón aquí. Suelto, ¿a dónde van? Se quedan ahí. Ah, tengo otro botón aquí. No lo había visto. Aquí hay otro botón. Vale, me lo llevo al principio. Y ahora es cuando tengo que arrastrar esto para que Fenton pueda subirse. Está muy alto. Ahora está muy bajo.
que esto es una mezcla de todos los niveles. Tenemos las calderas, tenemos la cocina. Están las arañas, que ya me ha visto, no. Me ha visto. Vale, la araña, si me ve por aquí, me da la vuelta. Y no se muere la araña. Con el fuego. Pero es así. Como de adelante es un pasito, ya está. ¿Pero por qué? Si hace un momento lo hice. Se puede hacer. No. Por aquí. ¿Me ha visto? No me ha visto. No puedo pasar por ahí. Y Fenton tampoco puede pasar por aquí. Pues voy a tener que llegar de la misma manera. Tenemos un botón que tiene que llegar Fenton por ahí. Supongo que por aquí, por esta zona. Ajá, con el farol este. ¿Enciendes este farol o enciendes este? Pero este no hace nada. Las plantas estas deberían irse. Porque no puede pasar por ahí. Es por aquí por donde tiene que ir. Por aquí. Ahora
al revés. Y ya llega el botón. Ahora podemos pasar por aquí. ¿Para qué? Ah, para, vale, ya lo veo. Ahora tendré que desactivar el botón. ¿O mover qué? ¿Mover la luz? Ahí está. No. Vale, ahora Fenton puede subir por aquí. Un poquito más alto a la luz. Se puede vaciar. Claro, pero aquí ya no puedo pasar. ¿Qué hay por aquí? Nada. Antes se podían vaciar, ¿por qué estas no? No, esto no tiene nada que ver. Subir. Vale, tiene que haber un ángulo correcto donde yo pueda subir ahí. No. Ah,
desde aquí. Ah, no, no te mueras. Demasiado empinado. A ver ahí. Ah, no cabe. Ahí estamos. Ahora no cabe aquí. Vale, ahora tengo que ir moviendo esto. Tenemos esa puerta abierta. Dos esqueletos. Ahora... Fenton llega así. Y estos serán los padres de Thomas. Muy disgustados no parecen que estén. Ay, ¿será ese? Lo tienen encerrado, porque a lo mejor no son los padres. Venga ya, que se lo van a comer al niño. Y tienen a alguien también aquí encerrado. A otro. Qué fuerte. Esto saca a uno de los niños. Fenton, we were right. Thomas is here and alive. Thomas. Thomas. Fenton, hurry up. Join me. It's all over. Fenton. Fenton, I need your help. Please. Hala. La cena. One more. Who do we have here? Little Abby. Sorry. Little Polly. Finally. Peggy. Lizzie. Oh, it's Emma. Emma, will you stop crying? You should be happy. This is the first day of your new life.